entre Dense y Denisí, un soldado va a su hogar. Quince días a su casa va. Mucho tiempo marcha ya. Marcha ya, mucho marcha ya. Se impacienta por llegar, pues cansado está de andar. Este es un buen lugar para descansar. Siempre en camino. Y sin un franco. Esto es fatal. Y mi medalla de oro blanco. Menos mal. No sé yo si esta compra ha sido buena. Si no la afino 100 veces. No suena. Thank you.
¿Me regalas un violín? No. ¡Véndemelo! No. Cámbiemelo por este libro. No sé leer. No sé leer. ¿Y qué más da? No hay ninguna necesidad. No hay que leerlo. Se lee solo. Con solo abrirlo, se sabe todo. Y dentro hay un tesoro. Billetes, fincas y oro. Eso antes lo tendría yo que ver. Es justo lo que le iba a proponer. Cotizaciones, subidas, bajadas, compras y ventas. No hay manera de entenderlo. Leo, es cierto, pero no lo comprendo. Eso poco a poco se va consiguiendo. Veo, señor, que el libro es muy preciado. En cambio, mi violín muy poco me ha costado. Veo, soldado, que eres hombre de honor. Yo, por mi parte, me doy por satisfecho. Muy bien, señor. El trato queda hecho. Cotizaciones, subidas, bajadas, compras y ventas. Bolsa del sábado 31. ¿Qué día es hoy? Miércoles 21. Este es un libro adelantado. Dice las cosas antes de tiempo. ¿Te vas a quedar a mi lado? ¿Por qué? Había pensado que quizá me enseñarías. Solo dispongo de 15 días. Si me enseñas a tocar, te ayudaré. Con mi coche llegarás antes que a mí. Es que mi madre me está esperando. Oh, ya otras veces por ti estuvo velando. Y me aguarda mi novia. Llevo tanto tiempo fuera. Créeme, soldado. ¿No será mayor la espera? ¿Dónde vive usted, mi buen amigo? No te preocupes por eso. Y ven conmigo. ¿Entonces eres invitado? Oh, alojado, nutrido, descansado. Con mi coche dispuesto para llevarte presto al sitio deseado. Ven ya, pues. No seas tonto. Dos o tres días pasan pronto. Y una vez la aventura concluida, rico vas a ser toda tu vida. ¿Qué vamos a comer? Los más ricos manjares. ¿Y beber? Los mejores borgoñas. ¿Y de fumar qué? ¿Tendremos? Los mejores cigarros de La Habana fumaremos. Y le fue bien en casa de su amigo. En verdad, tuvo de todo. Excelente comida, vino abundante y una comodidad como nunca antes había tenido. Él le enseñó a tocar el violín y aprendió a leer aquel extraño libro. Valió la pena la demora. Pero llegó el momento de marchar. El viejo, como había prometido, le invitó a que montara en su coche de caballos. «¡Agárrate con cuidado!», le dijo. «¡Mis caballos son de viento!». Y juntos sobrevuelan prados, montes, valles y ríos. «¿Estás contento?», pregunta el viejo. El coche atraviesa las nubes y el aire. Cabalgan veloces y rasgan el cielo
de uno a otro lado. ¿Cuánto tiempo? No hay más tiempo. Los días se han borrado. Entre Dense y Denisí, un soldado va a su hogar. Quince días a su casa va. Mucho tiempo marcha ya. Marcha ya, mucho marcha ya. Se impacienta por llegar, pues cansado está de andar. En casa ya. Bendita sea. ¿Cómo irá todo por la aldea? Veo a Madame Sapuy en su corral. ¡Buenos días, Madame! ¡Hola! ¿Qué tal? No me contesta. Tal vez no me haya oído. ¿Ese? ¡Ese es Luis! Que ya ha salido con su carreta al prado. ¡Luis! ¡Luis! Ni me ha mirado. Y aquí la casa de la escuela. Me trae tantos recuerdos cuando su campana vuela. ¡Soy yo! ¿Acaso de mí no os acordáis cuántos por aquí pasáis? Y aquí está el horno. Y la posada. ¿Por qué ninguno dice nada? Quiero que me escuchen. Y no puedo. ¿Es que quizá me tienen miedo? Al fin veo una casa que está abierta. ¡Esperad! ¡Soy yo! ¡No me cerréis la puerta! Todas a mi paso son cerradas. Todas chirrían oxidadas. Al fin veo a mi madre. ¡Madre! ¡Soy yo! ¡No, no! ¡No me cierres, madre! ¡No! Tal vez mi novia me guarde sus cariños. No puede ser. Casada. Y con dos niños. Oh. 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 Ahora
¡Bandido! Ahora por fin sé quién eres. Ahora te he conocido. Me has enredado con tus engaños. No han sido 3 días, sino 3 años. Ni mi casa me han abierto porque todos me dan por muerto. ¡Ah! ¡Canalla! ¡Canalla, canalla! Hambriento y cansado le escuché. Y ahora me arrepiento. Intenté sacar partido, negociar, pero debí desconfiar. Le he entregado mi violín. Al más malvado, al más ruin. No supe decirle que no. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¡Gran bandido! ¡En buen jaleo te has metido! ¡Gran canalla, pibón! Trátame con corrección. ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! ¿Te vienes abajo por esto? ¿Y el libro? ¿Dónde lo has puesto? Entre mis cosas. Guardado. ¿Entre mis cosas? El libro es más que suficiente. ¡Firmes! ¡Firmes! ¿No eres soldado? Pues házelo ver a esta gente. ¡Ay! Has de tener más eso. Anda, anda, ten cuidado y guarda eso. Así está mejor. ¿Aprendiste la lección? Ahora... presta atención. Tira tu gorro. Y ten. Este te queda muy bien. Si vas a tener dinero, el vestido es lo primero.
Esto aún no ha terminado. ¿Dónde está el libro, soldado? Ah, sí, 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 creo recordarlo. Andando, ve a buscarlo. No, 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 nada de eso. El libro, sí, sácalo pronto y tráelo aquí. Dátelo bien, que es para ti. Llévalo, llévalo mejor. Así. Esto vale sus millones y hay que tomar precauciones. Con esto, el pacto llega a su fin. Para ti. El libro. Para mí. ¡El violín! Se puso a leer el libro y el resultado de su lectura fue siempre el mismo. Dinero, 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 dinero. Con él compraba todo cuanto quería, pero pronto dejó de sentir aprecio por las cosas materiales y decidió limitarse al espíritu. Cuando uno vive fuera del tiempo, utiliza a los otros a su antojo, porque ellos están en el presente y él sabe lo que ellos solamente creen. No hay que leerlo, se lee solo. Con solo abrirlo se sabe todo y dentro hay un tesoro, billetes, fincas y oro. Y las grandes riquezas y todo lo que las grandes riquezas suponen en la vida, mujeres, haciendas, caballos, castillos, banquetes, todo, lo tengo todo, todo lo que quiero, todo lo que tienen los otros también es mío, y lo mío, ellos no pueden tenerlo. Algunas veces por la tarde, el soldado sale a pasear. Como en esta tarde, en esta bella tarde de mayo, es una bella tarde de mayo, hace buen tiempo, no hace demasiado calor, como al final de la primavera, ve al mirlo posarse en la rama y después dejarla y la rama quedarse como estaba. Lo tengo todo. Jardineros regando mis jardines sonríen. Es fin de semana, sábado por la tarde. Están algo cansados. Las niñas juegan en la hierba. Lo tengo todo. Tengo todo lo que ellos no tienen. Entonces, ¿cómo es que no tengo todas estas cosas? Cuando todo el aire es puro, el que está contaminado no se acerca. Todo el mundo se alegra, todos enamorados, y yo no tengo a quien me ame. Las únicas cosas que son realmente necesarias y todo mi dinero es inútil porque no cuestan nada, no se pueden comprar. No es el alimento lo que importa, es el apetito. Yo, teniéndolo todo, no tengo nada. Ellos, sin tener nada, lo tienen todo. Y entrando en ese momento en su casa, pensó: he tocado unas cuerdas equivocadas, porque cualquier cuerda suena. Y no importa la calidad de la madera, yo tengo la más fina, la más preciada. Mi violín valía 10 francos. Mi violín valía más.
¡Ah, Satán, Satán! ¡Tú me has robado! ¿Qué puedo hacer para escapar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Acaso la solución está en el libro? Y va y lo toma. Y lo abre de nuevo. Y lo vuelve a cerrar. Pero puede que el libro sepa esto también. Él lo sabe todo. Y le dice al libro. Responde, los otros son felices. ¿Cómo lo hacen? Los enamorados en los bancos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para ser como antes? Dímelo, pues, tú has de saberlo. ¿Qué puedo hacer para no tener nada? Dígame. ¿Cómo? ¿500.000 francos más? Después hablaremos. He dicho que después. Estoy enfermo. Se me envidia como a nadie se ha envidiado. Sí, se me envidia. Estoy muerto. Estoy fuera de la vida. Soy enormemente rico. Soy rico enormemente. Soy un muerto entre los vivos. Señor, me da permiso. ¿Qué es lo que usted desea? Hablarle, me es preciso. Oh, oh. Pero antes de nada, le quiero devolver lo que sin querer dejó caer. Gracias. ¿Qué más quiere? Dejé mi saco fuera por no molestarle. Pero si lo permite, quisiera usted mostrarle lo que hay en él. Preciosidades, objetos raros, novedades. No, gracias. ¡Señor, por caridad! Tome. Oh, no, 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 no. Yo tengo dignidad. Así sin más, no puedo aceptarlo. No quiero nada que yo pueda ganarlo. Para vivir tengo mi oficio. Aunque me cuesta sacrificio. Mi saco, pues, voy a buscar. Dame un segundo en regresar. Mire, señor, mis baratijas. Tengo collares, sortijas, unas puntillas, un bordado. Claro que no, no está casado. Y tengo por aquí una medallita que es de oro blanco, muy bonita. ¿No? Y un espejo, una botella y ah, y este retrato. ¿Verdad que es bella? ¿No? ¿Quiere esto por fin? Tampoco. Y un violín. Dime cuánto cuesta, ¿cuánto? Se lo dejo como un amigo. Tómelo, no sea necio. Luego podremos discutir el precio.